Pero sí, nosotros preparándonos ya para la posibilidad de esa, trabajando ya en el presupuesto para el año que entra, cosa que ya son los tiempos para eso. Ahí estamos buscándole, ¿verdad? Buscando para que la gente de una u otra forma no resienta, ¿no?, ese tipo de recortes que existen, buscando donde realmente se necesita invertir. No siempre es lo que es pavimentación, lo que es agua, drenaje, ¿verdad?, luz, todo ese tipo de servicios, ¿verdad?, que realmente se requieren y que realmente pues no podemos dejar a un lado, porque también eso nos trae también mayor seguridad, etcétera, etcétera.